y ya pasamos las 9 de la mañana. Seguramente ya empezaste a entrar en ritmo, ¿viste? Y ya es hora. Sí, ya, sí, ya es hora, ya preparaste el mate, ya empezaste. Aparece capaz el mate acá en 17 la más, escoba acá también, ¿viste? Sí, sí, claro. Arreglar un poquito. Después de lo que fue un fin de semana largo, que algunos seguramente... acomodando el cuarto, ¿viste? Ajá, que se complique, sí, la ropa, claro, la ropa. Bueno, está lloviendo, pero... Mira, no me hagas acordar. ¿Viste? ¿Viste? Vamos a hablar con él, porque tiene muchísimas novedades, sí, para contarnos. Estoy hablando de Pablo Martínez, él es director de Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andas, saludarlos, Pablo? Y agradecerles. No, gracias, viene, a vos por acompañarnos. Se viene el perrotón. ¿Qué significa el perrotón? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Van a participar los perros, los dueños de los perros? ¿Quién participa? Contanos. Bueno, es una movida que tiene su lado deportivo y su lado cultural, digamos. ¿Ah? Es una maratón que van a correr los tutores de los perritos con sus respectivos animales, digamos. Así que, bueno, invitarlos... para que participen de este perrotón. Va a ser una movida que va a empezar nuestro querido parque Sibisibi, va a empezar aproximadamente de lo que es la clínica Los Lapachos, sí, hasta Las Lavanderas, ¿no es cierto? El anfiteatro Las Lavanderas en nuestro querido parque Sibisibi. Así que bueno, y después vamos cerrando con un evento cultural, muchas cosas, claro, lindas que vamos a tener. Pablo, es la primera vez que lo realizan y te lo consulto porque años anteriores yo recuerdo que se había organizado un perrotón. Totalmente. Esto es reflotar una idea que lo trabajaban sectores de la sociedad, sí, mascoteros, sí, sí, y demás. Pues volver a darle vida a esta idea que nos parece que está buenísima. Y acompañarlos también un poco, ¿no? Totalmente, volver a darles vida a esta actividad. Y que todos los años vaya creciendo. De hecho, ya estuvimos trabajando con algunos concejales también que queremos la ordenanza, así como también hay la ordenanza de tenencia responsable, que es como muy importante. Esto es el abrir la puerta también para que empecemos a trabajar más fuerte entre los mascoteros, que hacen un trabajo fantástico, impresionante, admirable, porque están todos los días en las esquinas, un poco lo decía de narices frías, sí, están todos los días. Empezar a trabajar en conjunto para que no solo tengamos ordenanza, sino que lo apliquemos y concienticemos a la sociedad sobre el maltrato, sobre la tenencia responsable, sobre compartir los espacios públicos también con nuestro querido parque Sibisibi, con nuestros animales. Uh-huh. Pablo, ¿a qué hora va a ser y cuándo va a ser el perrotón? Es este sábado 27 y estaremos a las 15 horas, ya estamos con las inscripciones, ¿eh? Totalmente. Y las inscripciones van a ser directamente ese mismo día. Exactamente, ahí en el anfiteatro Las Lavanderas. Bien. Así que bueno, invitarlos a que se acerquen entre las 15 y las 16:30 vamos a estar inscribiendo. 16:30 tenemos la idea de empezar ya lo que va a ser esta maratón, que va a haber entrega de premios y vamos a cerrar con algo muy bonito, vamos a pintar unos cuadros, ahí ya está invitado Taritolay, nuestro querido pintor jujeño, así que va a estar pintando 6 cuadros, uno va a ser sorpresa, vamos a estar entregándoselo a alguien acá en la ciudad, y los otros 5 vamos a subastarlos, vamos a venderlos, y ese dinero, claro, va a ir para invertirlo en castraciones, que es uno de los pedidos que tienen nuestros queridos, claro, mascoteros. Así que bueno, con muchas cosas, sí, encima. Pablo, vos recién nombrabas, ¿no?, a la Fundación Narices Frías, también podemos nombrar al Hogar San Roque. Nosotros justamente hace un ratito presentábamos notas con el pedido, con este juntar firmas para crear la ley, para que se apruebe la ley contra el maltrato animal. Desde el municipio, ¿está abierto el municipio? ¿Cómo se está tomando? ¿Cómo se está trabajando? Así es. Bueno, contarles que dentro de todo esto se ha charlado, hemos tenido, y este perrotón está organizado por la Dirección de Juventud del municipio, con la Dirección de Zoonosis y con todos los mascoteros. Decidimos armarlo, o con muchos de los mascoteros que han participado, decidimos armarlo entre todos, poder organizar este evento en conjunto. Así que, bueno, con Sofía... Jacobs, con Gabriela Baduzzi, con Sofía Jacobs hemos estado charlando también, hemos planteado soluciones para algunos pedidos que han hecho, apoyar la aprobación de esta ley nacional y también de la aplicación en nuestra sociedad de lo que vendría a ser la ordenanza municipal por un lado, y contarles que también el perrotón, uno de los ejes principales que tiene es concientizar sobre el uso de la bolsita. Te iba a preguntar justamente eso, no, claro,
por un lado, la utilización de la bolsa para las personas que llevan a su mascota por el parque Sibisibi. Hemos visto, y los vecinos en acción nos hacen llegar sus reclamos muchas veces, de que lamentablemente hacen sus necesidades los perritos ahí en el parque y mucha gente no lo levanta. Claro. Y por otro lado, también concientizar un poco con esto, ¿no? De la tenencia responsable y la aprobación de la ley contra el maltrato animal, ¿no? Exactamente. Bueno, surgen como muchas cosas. Y los decía, los ejes son no al maltrato animal, que vamos a acompañar a la ley, vamos a apoyar también con el tema de la ordenanza, las castraciones, tenencia responsable, así que sí, estamos acompañando. De hecho, el lanzamiento del perrotón en el municipio lo hicimos acompañando con los pañuelos rosas también, sí, con la ley nacional. Así que bueno, la idea es mostrar un municipio abierto, empezar a trabajar mancomunadamente, darle más fuerza todavía a la que ya vienen realizando todos los mascoteros, que son admirables realmente. Así que bueno, abrir las puertas del municipio para trabajar en conjunto. Además, también desde la Dirección de la Juventud se están llevando a cabo diferentes actividades, ¿no? No solamente el perrotón. ¿Qué podemos adelantar a la gente? Bueno, contarles que acá cerquita, en Alto Gorriti, en la Casa de la Juventud, Santa Catalina 801, ya estamos gestionando el Begu también, que fue una novedad hace unos días, para que vayan nuestros jóvenes, niños jóvenes, y adultos también a gestionar su Begu universitario también, ¿por qué no? Sí. Así que bueno, esa es una de las novedades. Y contarles también que en las 150 hectáreas estamos trabajando con la coordinación de intendencia, bueno, con el equipo de gobierno en conjunto, para abrir una escuela de fútbol, y un campeonato femenino. Y bueno, así el Consejo Estudiantil, la nueva edición del Consejo Estudiantil, que se viene con algo diferente, algo que ha sido una bandera nuestra también, el pelear por el puntaje docente, para que los docentes que acompañan a los alumnos puedan tener su puntaje docente también como un acompañamiento y una ayuda hacia ellos, y un gran respeto hacia ellos, el trabajo que realizan. Así que bueno, eso es un gran logro que vamos a estar anunciándolo dentro de unos días, y con muchas cosas en el tintero, como dirían. La Dirección de la Juventud, que ya hace algunos años, al igual que por ejemplo hace rato hablábamos con Meyer, ¿sí?, del Ente Autárquico Permanente, él nos decía que se han enfocado mucho en el tema social. Con ustedes también pasa algo parecido, ¿no? Realizando diferentes actividades para ayudar, para acompañar. Totalmente. No solo porque a ver, hay una cuestión ética y moral también de toda la persona que estamos en la administración pública, y más entendiendo los contextos nacionales que estamos viviendo. Es decir, salgamos todos a trabajar fuertemente también en el acompañamiento social. Estuvimos en el CIAR de Alto Comedero, que habían hecho una campaña que la verdad que se viralizó. Nos acercamos y le llevamos equipamiento de parte de nuestro intendente, de parte de nuestro gobernador. Los chicos compartían las tazas, entonces llevamos 15, 16 tazas que sirvieron ya para la totalidad de los chicos, ollas y un montón de utensilios que les sirvieron para mejorar su funcionamiento diario, con mercadería y muchas otras cosas. Y así, bueno, gestiones en distintos asentamientos que estamos haciendo también para acompañar, ¿no?, a nuestra. Además, creo que también creo que significa hacerse responsable, ¿no? Cada uno desde su lugar, con lo que puede, pero empezar a tomar un poco más de conciencia. El que tiene mascota, bueno, levantando los residuos de la mascota. El que está cerca de un comedor, bueno, capaz que ayudando. El que quiere jugar al fútbol, bueno, que tenga otro sentido, no hacer las cosas por hacer. Sí. Y no trabajar solos, no sirve. Es más, permítame decirlo también a todas las instituciones que quieran trabajar con nosotros, fundaciones, todo tipo de grupos de gente que quieran venir y trabajar. Las escuelas también pueden acercarse. Sin duda, a la dirección. Estuvimos haciendo años anteriores también lo que eran los debates de juventud sobre temáticas de la. Qué importante lo que también, decía también, sí, el presidente del ente, discutir los temas de la juventud, pero haciendo parte a la juventud. Claro. Lo decía. No dejándolos afuera, digamos. Exactamente, es por eso que años anteriores también hicimos lo que fue el debate de nocturnidad. Se discutía, vamos a hacer una ordenanza para que cuidar a nuestros chicos, pero le preguntemos a los chicos. Claro. Entonces, hay como una cuestión de empezar a tener una coherencia, y creo que está muy bueno lo que decía Martín Meyer. Esto de la fiesta, cómo, qué lindo, ¿no?, lo que surgió de los uniformes. Ajá, claro. Cómo van surgiendo y ir cosas, cambiando un poco también ese estereotipo por ahí que viene de años. Totalmente. Anteriores. Y este Jujuy, un Jujuy en el que levantemos el residuo de nuestro animal, un Jujuy en el que acompañemos a nuestros comedores. Todos, absolutamente todos, podemos aportar algo, ¿no? Estemos desde el Estado, desde lo privado, desde todos los ámbitos.
podemos colaborar, podemos sumar, apadrinar algún comedor, sí, hacer algún evento con los colegios. De eso se trata, ¿no? De trabajar en conjunto. Pablo, ¿podés repetir a qué hora, cuándo y dónde va a ser el perrotón del próximo fin de semana? Sí, este sábado 27, los invitamos a todos los vecinos a participar. Vayan o no con perritos, sería buenísimo que lleven a sus mascotas. Van a estar también adiestradores, les cuento así como algo que, para no olvidarme. Necesito. Sí, porque es un tema que lo plantean, sí, todos los que tenemos perritos. Que, che, ¿por qué hace tal cosa? Es porque nosotros no sabemos cómo llevar muchas veces la situación. Entonces van a haber adiestradores, que está muy bueno, para enseñarnos a cómo manipular, ¿viste? Claro. Diferentes situaciones con nuestro animal para que haga y sea más ordenado la convivencia en casa. Así que bueno, este sábado 27 invitarlos a la Perrotón, que vino para quedarse. Es un gran evento cultural que vamos a hacer y va a empezar desde lo que vendría a ser la clínica de los Lapachos aproximadamente hasta lo que vendría a ser la... Las Lavanderas, sí, nuestro anfiteatro Las Lavanderas en el Parque Civi. Aproximadamente a las 15 horas ya vamos a estar con las inscripciones. Así que bueno, invitarlos a todos a que vengan, a que participen. Como requisitos indispensables es la vacunación antirrábica, quiero decirlo antes de olvidarme. Ajá. Así que bueno, que por Bozal, favor. No hace falta. Y animales de gran porte. Bien, por las dudas. Por favor, llevar también, ¿no? Lo que es el bozal y tomar los recaudos necesarios. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Pablo Martínez estuvo con nosotros, director de Juventud de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.